Hola, ¿qué tal a todos? Youtuberos maníacos, twittero dependientes y facebookero adictos, estamos continuando con el Road to Primera División, o lo que sería igual, el glorioso camino hacia la primera. El día de hoy, un gameplay corto, bastante cortito, es solamente el día final de transferencias y el avance hasta el siguiente partido. Así que bueno, tenemos algunos jugadores a los cuales pues podemos vender, que son tres, y quiero revisar antes de hacer cualquier cosa si puedo vender a algún otro jugador más. Ok, que me dice, voy a poner en venta pues a Bentley, que lo ha hecho bien, pero sí se ve que es un jugador que le hace falta mucho todavía. No siento que me vaya a ayudar, en realidad no me va a ayudar, eso es seguro. En cuanto a defensas, pues ya tenemos más defensas, así que estoy pensando en vender, bueno, si se venden estos dos estaría excelente, pero venderé uno más. No, creo que no. Medios, tengo 8, uno en venta todavía para quedarme con 7, y creo que venderé uno más, que será a Spicer, John Spicer. Sí, sin duda no lo puedo vender. Genial. Pero lo puedo prestar por el resto de la temporada. Creo que eso puede ayudarles a ellos, me puede ayudar también a mí en tener un poco más de presupuesto para poder comprar algún otro jugador. Creo que haré lo mismo con los delanteros. Los que no estoy usando los voy a tener que mandar en préstamo. Con eso me quedaría con 7. Y tengo también 7 delanteros. Ávila, Boya, que son muy buenos. Ye, que no sé, se ve bien. Es bastante barato este jugador. Así que... Y este es fichaje reciente. Este fichaje reciente también lo voy a prestar. Eastwood, Benjon y Azón Balonga. Para quedarme con 3, y estos dos serían 5 delanteros. Muy bien, avanzamos y veamos qué es lo que me dice el portero, si me acepta o no. ¡Oh! Ah, no. No, me dice que pide 2000, pero no te llego, brother. Y sinceramente, pues de eso... Es que no te llego. No llego ni para un medio. Y creo que me la voy a llevar así. Y nadie me quiere comprar mis jugadores. ¡Cómprenme uno al menos! ¡Por favor, uno! ¡No! Oh, sí. Sí. Sí, llévatelo. Llévatelo. Bien, esto nos ayudará un poco.
Se vendió. Me dieron 70.000. Y bueno, ya me alcanza para ofrecer contratos a dos jugadores. Yo creo que ya no me da tiempo. Es bastante seguro que ya no me dé tiempo. Pero si me dicen que por quién, pues me decido por Cristian Vargas, al cual le doy 2 años y un 10% y una titularidad. Espero que acepte y que se logre el contrato. ¿Y por qué otro jugador? Pues por... sí. No. Mejor por este, piden poco menos. Creo que aportaría más. Con 17 años de edad. Y sin duda sería titular. Así que bueno, haré una oferta por algún otro jugador. Pide 3.000 y este 2.000. Así que bueno, espero que al menos dos jugadores me logren aceptar. Y terminó. Pues no se pudo. No se pudo. Más sin embargo, no está todo perdido. Porque aún me queda la última esperanza. Tengo 200.000. Y algunos jugadores para venta. Nadie me quiso tampoco pedir préstamo a mis jugadores. Así que bueno, a esperar la siguiente temporada de transferencias. El día de hoy no queda más que revisar los partidos. Revisar también... ¡Ay! Creció Bentley. Excelente. Crecieron varios. Eso me pone muy feliz. Kim Ki-hee crece también a 63, 67, muy bien, 62, excelente, Balón que crece a 68, Irven Ávila a 69, Es hora de hacer un reacomodo, puesto que muchos han crecido en cuestión de sus niveles. Aquí ninguno. De aquí vamos bien, 62 y 62. Vamos a ver quién merece más. Creo que sí, Martín se ve. Se ve y vamos dos. No, sí. Van empatados en físicos. Si revisamos los atributos mentales, creo que van empatados también. Y de aquí, si sí le gana y no está muy lejos, prefiero darle juego a Bentley porque es más joven, tiene más oportunidad. Y aquí Timblin con 60, creo, y sí se merece más ya la titularidad.
Y aquí entre Lert y Timlin. No, pues Timlin se ve. Se ve. Claramente se ve. Que se lo merece más Timlin. Además es... pues tiene un poquito mejor sus estatus. Entre Barker. No, Barker sí está tirado al catre. Y pues así. Así quedamos con un Irven Ávila mejorado. Y varios jugadores que han subido de nivel. Hasta aquí el gameplay del día de hoy. No se pierdan en el siguiente gameplay. Pues el partido contra el número 20 de la liga. Llevamos 15 puntos. Ah, y algo que quería yo revisar. El partido sí contra Rochdale. Y algo que quería yo revisar era... no, oh, creo que aquí no es. Es aquí. Competencias del club. Aquí, estadísticas. Irven Ávila con 7 goles. Va mejorando. Irven Ávila también con 5 asistencias. Y mi portero que no aparece aquí. Ahí sí ya está. Bentley en la décima posición. En tarjetas amarillas, nada. En rojas, tampoco. Los mejores anotadores, Irven Ávila. Muy bien. Y con la foto de Bentley, nos vamos el día de hoy. Guardamos y hasta la próxima.